Finaliza el 2023 y con ello un año cargado de emociones, alegrías, avances, algún que otro tropiezo, pero sobre todo muchos logros para el marchamo de calidad Ávila Auténtica. 365 días que ya se despiden, pero que han dejado claro la fuerza y la constancia de los productores, empresas y negocios que forman parte de esta gran familia y que engrandecen a toda una provincia entera. Un sello cada vez más respaldado por la Diputación de Ávila, haciendo que sea un gran escaparate de la calidad de los productos abulenses, además de ser cada vez más conocidos a nivel nacional o internacional. El 2023 se cierra sumando nuevos nombres adheridos, y es que en la actualidad son ya 326 asociados, 326 sueños cumplidos, 326 familias, 326 aspiraciones de seguir creciendo, apostando por lo nuestro, tal y como hacen desde que sería Elvira García. Instalados en el Barraco, el municipio que les vio crecer, Francisco y Jesús pusieron en marcha su negocio en el año 2013, con el fin de dignificar el oficio del cabrero y así cumplir uno de sus sueños, abrir su propia quesería. Para ello, en el año 2006 comenzaron su formación, aunque gran parte del oficio lo conocían a la perfección. Se han criado en esta localidad del Valle del Alberche, rodeados de cabras malagueñas, por lo que estos ejemplares no tienen ningún secreto para ellos. Saben cuidarlas y las entienden como nadie. Surgió eso de la necesidad de poder seguir o de ponerle un valor a un trabajo tan duro como es el de los animales, que son 365 días del año, y pase lo que pase, tienes que estar ahí. Cada día buscan perfeccionar sus quesos y afinar la producción, aunque su evolución empresarial va mucho más allá. Hemos crecido un 50% y hemos ampliado en plantilla pues un 70%. También buscando un poco la calidad de vida, que hasta ahora ha sido muy duro. Entre quesos, leche y yogur, en su catálogo de productos cuentan con 24 variedades distintas, pero todas se elaboran con la misma materia prima, aunque combinan hasta tres técnicas de cuajar distintas para conseguir estos resultados. Que sería la ácido láctica, que es fermentar la leche con su propia flora. Luego tenemos la coagulación mixta, que sería fermentar un poco la leche y luego añadir enzimas, puede ser de cardo, que lo usamos de cardo y de animal, con el cuajar del animal. Trabajo diario y mucha implicación, porque cada tipo de queso requiere de una temperatura y humedad determinada. Ese mimo y esa dedicación les ha llevado a conseguir numerosos premios internacionales. El primer bronce en el Mundial del 2014, aquello fue como si hubiésemos ido a la alfombra roja. Y sobre todo eso, el cariño también del sector, de compañeros. Por ejemplo, cuando se celebró el Mundial en San Sebastián, que no pudimos asistir por problemas de salud, me contaban los compañeros que cuando celebraban un Elvira García un bronce y se ponía todo el mundo de pies. Claro, eso es muy gratificante. Y las ventas el fin de semana, los clientes que vienen aquí a compartir contigo el premio, al final eso es lo que cuenta. Los quesos de Elvira García siempre atraen la atención de muchos paladares exquisitos en la Feria Salón Gourmet de Madrid, al igual que todos los productos de Ávila Auténtica. Una cita a la que cada año acude la marca colectiva desde su puesta en marcha, que sirve para dar a conocer todas las novedades de los productores cada vez más innovadoras en el stand abulense. La verdad que creo que es una satisfacción, y como presidente de la Diputación, tener este espacio algo cercana a los 200 metros, que incrementa en algo más de 30 metros con respecto al año pasado. Pero lo más importante, la familia de Ávila Auténtica sigue incrementando, y esta vez pues 28 de los productores hoy nos acompañan. Una total satisfacción. Sabores que probar por primera vez para dejarse sorprender, como la mezcla del higo de Gredos con el chocolate, pero siempre con el mismo resultado: ganas de querer repetir. Traemos al final nuestro producto estrella, que es el higo seco. Con este año, después de 5 años sin venir al Salón Gourmet, hemos venido con nuestro bombón. Ahora mismo la verdad que está teniendo el mismo éxito en la feria que tiene fuera de ella, así que esperamos que sea muy muy productiva y que pueda seguir teniendo el mismo éxito y la misma salida que está teniendo hasta ahora y que estamos apostando por él. Para muchos productores, Madrid es donde se encuentra el principal nicho de mercado, pero ferias como estas hacen que el horizonte se amplíe con nuevas expectativas. Es el caso de Morcillas de Sotillo, Pablo Díaz. Es nuestra sexta edición en Salón Gourmet, y la verdad es que, como todos los años, con expectativas de aumentar nuestra cartera de clientes, de dar a conocer nuestro producto, las novedades que traemos este año. Y bueno, la verdad es que siempre venir a Salón Gourmet es una catapulta para todos los productores que estamos en Ávila, y para nosotros pues un orgullo siempre venir y pertenecer a la marca. Pero hasta el expositor de Ávila Auténtica en IFEMA también llegó una amplia representación de las bodegas abulenses con sus caldos, siempre haciendo gala de la tradición y el buen hacer. Bodega Finca Fuente Galana es una bodega familiar que está establecida, la establecimos en el año 2011
en Navahondilla, dedicada a elaborar vinos propios que tenemos en alrededor de la bodega. Al estilo de los viejos chateaux franceses, nosotros tenemos nuestras viñedos junto a la bodega. Elaboramos variedades autóctonas como es la garnacha y el albillo real. Seguro que de tanto descubrir los maravillosos productos con los que cuenta Ávila Auténtica, necesitan hacer un alto en el camino. No se preocupen, porque bajo el amparo de este marchamo de calidad, también contamos con hospedajes y alojamientos rurales que nada tienen que envidiar a un hotel 5 estrellas superior. Es más, lo superan con creces, porque es en esta tierra donde uno puede refugiarse, descansar y desconectar a la perfección. Uno de esos lugares de los que hablamos y que se encuentra en plena naturaleza es la Casa Rural La Lancha de la Borriquita, en Gavilanes. Este lugar abrió sus puertas en un antiguo pajar en el 2018, por las huellas que aquí se observan. Dicen que fueron por la borriquita que llevaba a la familia, a la Sagrada Familia de Belén, a Egipto cuando huyeron. Y entonces, pues bueno, hay unas huellitas así en la piedra y dicen que es de la borriquita. Por eso esta zona se llama La Lancha de la Borriquita. Fue, imagino, un pajar o una casa de campo de la finca, ¿no?, del labrado este donde está ubicada. En los años 50-60 ya la compraron unos alemanes y ya hicieron la primera reforma como vivienda. Y luego obtuvo otros compradores que venían de Madrid, regentaban un hotel en Madrid y esto era como su escape, ¿no? Y ya la hicieron la reforma que vemos actualmente, nosotros la hemos conservado. Y este alojamiento es para dos personas, aunque la capacidad real es para cuatro. Su decoración nos invita a hacer un viaje al pasado, a los oficios de antes. Hemos puesto decoración rústica, ¿no?, cosas que teníamos nosotros y un poco lo que viene siendo lo que se trabajaba, ¿no?, en este entorno rural. Y otra mucha pues la hemos dejado un poco porque es el espíritu de la casa, ¿no? La casa estas dos familias anteriores que la tuvieron pues dejaron su impronta y hemos querido dejar parte de ello, ¿no? Y así se lo contamos a los que vienen, ¿no? Ves cosas ahí que están un poco fuera como de lugar, pero forman parte de la historia de la casa también. A la tranquilidad que aquí se ofrece hay que sumar el exterior. Un jardín de más de 9.000 metros cuadrados dividido en varias zonas. Para ocio, deporte, solarium, piscina, rincón de lectura o un huerto. La finca tiene varios ambientes. Como veis aquí cerca de la casa pues tiene los porches y esta explanada que luego en verano montamos una piscina. Y luego pues tiene allí una zona de columpios, tiene allá abajo otra zonita también amplia con una mesa debajo del alcornoque, al ladito de la poza esa de ranas, donde hay también una red de bádminton. A todos sus huéspedes, Luis los recibe con la mejor de las sonrisas, además de estar pendiente siempre de todo lo que pudiera necesitar. Después de un merecido descanso, toca volver a ponerse en marcha. Nuestra ruta nos lleva ahora hasta la capital amurallada, porque ha llegado el momento de saciar nuestro apetito. Así que para ello, nos vamos hasta el restaurante La Repera. Un establecimiento con muchos años de trabajo y experiencia a sus espaldas. Desde el pasado año 2020, La Repera la regentan Marius y Ruxandra, matrimonio de origen rumano con plena dedicación a la hostelería. Después de haber formado parte de otros muchos restaurantes, decidieron dar el paso y capitanear este. Teníamos mucha ilusión y antes he tenido este establecimiento la familia Ortiz, Fernando con María, y le va muy bien. Nosotros hemos tenido otro establecimiento en Ávila y hemos decidido yo con mi mujer a coger La Repera por la tranquilidad que tiene esta plaza, que creo que es... Hay pocas plazas peatonales en Ávila y esta es una de ellas. La iglesia que tenemos detrás, la capilla de Monserubí. Un restaurante de comida tradicional reactualizada. Y esta fue nuestra idea y de momento sí que funcionamos. Estamos en nuestros planes, digamos. Intentan cambiar su carta mínimo dos veces al año, especialmente de cara al verano y al invierno, ya que las preferencias de los clientes suelen cambiar. Trabajamos más con gente de Ávila, mucho más. Y en, digamos, nuestro... El calendario nuestro fuerte es el otoño, invierno y primavera. El verano, como la gente de Ávila se va a la playa o a los pueblos alrededor, sí que se nota un poquito. En verano trabajamos más con turistas y en invierno con gente de Ávila, pero el porcentaje de gente de Ávila es un 60-70%. Nuestra carta lleva una cocina tradicional actualizada. Llevamos, como pone en nuestro principio de la carta, tenemos si no estar en Ávila y no probar las judías del barco y la carne de ternera avileña es un pecado. Y así es, no faltan de la carta
las judías y la carne de Ávila en varias modalidades de preparar. Pero si de algo hacen gala en este establecimiento es la variedad de vinos con los que cuentan y el trato que dan a sus clientes. Volvemos a poner rumbo hacia la provincia. El viaje lo merece, porque vamos a descubrir un auténtico paraíso a tan solo una hora de la capital. Un lugar donde relajarse es obligatorio. Les hablamos ahora del complejo rural El Retiro de San Pedro. Un sueño que nace en medio de la naturaleza para acomodar a aquellos que lleguen hasta el Valle del Tietar. Este proyecto nace hace ya casi 6 años. Nace de la ilusión y el sueño de uno de los socios fundadores, Óscar, que bueno, pues tenía la ilusión de crear un proyecto, desarrollar un proyecto turístico en su tierra, en Arenas de San Pedro, con el fin de bueno, pues dar a conocer todos estos recursos naturales, histórico-culturales que tenemos por aquí, por esta zona, y así pues ayudar a desarrollar más el turismo. Y lo que comenzó como un hotel rural se ha ampliado con apartamentos, casas rurales e incluso un restaurante. Hemos superado con creces y excedido todos los objetivos que nos marcamos desde un principio. Hemos ido creciendo, ampliando y desarrollando diferentes proyectos dentro de lo que es el complejo turístico, y la verdad es que año a año cada vez mejor y muy contentos. La idea que tenemos es ofrecer al turista que viene a visitar Arenas de San Pedro todas las opciones posibles de alojamiento, tanto habitación de hotel como alquiler de casa íntegra como apartamentos turísticos, ¿no? Con el fin de que el turista pues pueda elegir entre las diferentes opciones y disfrutar de toda esta zona. Comenzamos con lo que es el hotel rural, que está ubicado aquí en este lugar idílico, rodeado de naturaleza, en una finca de 2 hectáreas, donde bueno, pues se encuentra el hotel rural, que dispone de 10 habitaciones, y aparte pues está el restaurante, que es una de las piezas claves de todo el proyecto, donde damos, aparte de comidas, cenas, realizamos celebraciones, eventos, bodas, y luego pues poco a poco fuimos añadiendo el resto de alojamientos con bueno, diferentes apartamentos turísticos ubicados en diferentes localizaciones, la casa rural, y bueno, pues así alcanzando la totalidad del proyecto como estamos a día de hoy. La inspiración de sus árboles, la desconexión en sus montañas, la paz y la tranquilidad en sus riachuelos. Así es el complejo rural El Retiro de San Pedro. Los abulenses sabemos la suerte que tenemos de contar en nuestra provincia con parajes naturales de asombro, alojamientos idílicos y con una gastronomía completa y deliciosa. Unos sabores que queremos compartir para que todo el mundo pueda apreciarlos. Es el objetivo de establecimientos como Sabor y Tradición, una tienda en pleno centro de Ávila que pone a disposición de los consumidores el buen hacer de los productores. Este proyecto nace de unas degustaciones que se hicieron en la muralla, en las cuales yo trabajé con unas compañeras. Fue muy gratificante y me gustó mucho conocer productos de la tierra que no conocía. Entonces eso, bueno, pues hizo que un poquito me corriera ahí el gusanillo, y poco a poco pues fui investigando, fui conociendo cosas, y luego este local apareció un día así, ¡pum!, y ahí nació todo. El 90% de los productos que tenemos en la tienda son de Ávila, ¿vale? De la provincia, el 90, el 85, bueno, hemos ido incorporando cosas también de Castilla y León o alguna cosita de Galicia, pero la mayoría son eso, de Ávila o Castilla y León. Lo que no hay en Ávila, pues lo buscamos fuera. Y nos dedicamos sobre todo a hacemos muchas cestas y muchos regalos, y bueno, un poquito también al turista, ¿no? Para pues todo el que pasa por aquí, pues que conozca los quesos de la tierra, las cervezas, los vinos, que hay un montón, la legumbre, un poquito de todo. María y su tienda desmienten aquello de que nadie es profeta en su tierra. Yo pensé que íbamos a tener más turistas que abulenses, y ahora mismo tenemos, yo creo, que más abulenses que turistas, lo cual es gratificante, ¿no? Porque al final que te acojan en el sitio donde estás, pues es maravilloso. Pero sí, yo pensé que iba a ser más turista que abulense, y resulta que, bueno, sobre todo eso, para regalar, la gente de Ávila pues está encantada. El vecino abulense viene buscando la variedad de quesos, el que podías cogerte
toda una cesta y puedas regalarle a alguien, por ejemplo, que vas a Valencia y le puedes llevar un queso, un aceite, un pimentón, una legumbre, unos caracoles, todo de la provincia, de tu tierra, ¿sabes? Le llevas algo y le llevas algo de tu tierra, que eso creo que está genial. Porque eso es lo que más nos gusta a los abulenses, hacer gala de lo nuestro, de nuestra tierra, de nuestras riquezas, de nuestros productos, de nuestra calidad. Así es Ávila auténtica, constancia, esfuerzo, dedicación y muchas ganas de querer seguir luchando por el medio rural, por esta provincia. ¿Saben por qué? Porque somos auténticos.